Para el año 2010, es decir, hace una década, el 5% de los habitantes del municipio de Aranzazu, localidad enclavada en el espejo verde de las montañas de Caldas, eran diagnosticados con trastorno bipolar afectivo. Desde ese entonces y desde que estudios académicos comenzaron a interesarse por la relación que esta localidad tenía con la enfermedad mental de mayor recurrencia en los análisis clínicos, se ganó la etiqueta del pueblo de los bipolares en Colombia. La población estimada de esta localidad hoy está en cerca de los 11.000 habitantes, pobladores de ancestro pujante, con vena comercial y de negocios prósperos. Quizá el factor de ubicarse en el corazón montañoso de la quebrada topografía del norte lo ha hecho históricamente emprendedor y con íntima fortaleza para superar los escarpados caminos que la naturaleza y su herencia psicológica le han colocado casi a manera de cruz. Hace no menos de 25 siglos, Hipócrates se refirió a lo que hoy conocemos como trastorno bipolar en términos de la melancolía. Pasó, eso sí, de ser una referencia romántica a convertirse en una enfermedad que quienes la padecen la califican como pesada, horrible y que de no ser diagnosticada y tratada a tiempo lleva incluso hasta decisiones de muerte. Las cifras de la bipolaridad en este municipio caldense dejaron huella devastadora en varias familias. Los ingentes esfuerzos por comprenderla pasaron de generación en generación y de intenciones gubernamentales de hacer frente a la problemática, casi a manera de estigma, les dio un no muy agradable reconocimiento nacional. Desde el 2017, una joven pero intrépida enfermera jefe profesional tomó las riendas administrativas del Hospital San Vicente de Paúl. Mónica Jaramillo Quintero es aranzacita de nacimiento. A lo mejor, esa connotación le da argumentos suficientes para entregar a través de su labor un trabajo de mayor dedicación y enfoque a la ayuda de sus coterráneos, en una tarea no fácil, como es tratar de cambiar el rumbo de las cifras de enfermedad mental en la localidad. Y desde ese momento me di a la tarea de trabajar por la salud mental como un bienestar común y de así disminuir el estigma social que tiene nuestro municipio frente a esta patología. En términos básicos, explicar la patología reseñada como trastorno bipolar es representar en nuestras vidas momentos de alegría y tristeza. La reacción cotidiana ante acontecimientos de felicidad profunda o traumatismo complejo depende de lo que la vida nos presente como algo positivo y negativo, y cada uno de estos factores con sus determinadas incidencias. Digamos que si uno traza una línea recta horizontal, nos movemos suavemente hacia arriba y hacia abajo, en una curva suave que sube y baja, atravesando esa línea horizontal. Sin embargo, en los pacientes bipolares, esa curva es simplemente mucho más pronunciada. Sí, dramáticamente y a veces irreversiblemente más pronunciada. Si tienen un episodio y la curva sube hacia el territorio llamado manía, pueden llegar a tener ideas delirantes. En este escenario, algunos pacientes solo tienen este tipo de episodios, pero otros llegan a entristecerse hasta el punto que cuando la curva se desploma, caen en la más profunda depresión. Algunas cifras señalan que por encima del 15% de los pacientes llegan al suicidio. Un promedio alto para municipios de bajo nivel poblacional e incluso para ciudades capitales en donde por diversas razones los problemas de salud mental se acentúan. Pocas enfermedades tienen un índice tan alto de mortalidad. Pero, ¿qué ocurrió históricamente en Aranzazu para provocar tal aparición de la bipolaridad? Muchas revistas científicas, universidades e investigadores han puesto la lupa en el norte de Caldas, específicamente en el municipio de Aranzazu por su alta prevalencia en patologías de salud mental, específicamente en el trastorno afectivo bipolar, los cuales hemos tenido cifras altísimas, hemos estado por encima de la media nacional. Estudios de salud mental nos dicen que nosotros hemos superado el índice de suicidios a nivel nacional y a nivel del departamento. Entonces esto ha hecho que investigadores coloquen la mirada en el municipio. Lastimosamente, todos esos estudios que se han hecho
no han sido fructíferos, puesto que si bien las investigaciones traen unos resultados y nos dicen que tienen unas incidencias altas, que tenemos una prevalencia de patología en donde inician edades muy tempranas, pero lastimosamente no hacemos más allá del diagnóstico y no vamos a ese tratamiento previo o a ese diagnóstico previo, que es lo que nosotros queremos realizar y cambiar. Es ahí en donde se da el estigma y donde simplemente, aparte de salir los artículos y decirnos es que es el pueblo más bipolar de Colombia, es que tiene una alta patología en salud mental, en esquizofrenia, en trastorno afectivo bipolar, pues no tratamos esas bases para que el usuario no llegue a ese proceso de descompensación y no pueda llevar el curso de la enfermedad de manera natural, porque es una enfermedad natural como cualquier otra enfermedad. Hasta el año 1996, en Aranzazu, de acuerdo con los reportes, no había siquiera un psicólogo de planta en el hospital local. Y estamos hablando de hace apenas un poco más de una década, cuando el avance inusitado de los casos de trastorno bipolar se hace famoso por la atracción mediática que la inusual noticia provocaba en medios nacionales y, obvio, la mirada insinuante de estudios facultativos apoyados en referencias académicas que ubicaban Aranzazu bajo la lupa de otra localidad como Marinilla, en Antioquia. Y fue tras esos estudios que los aranzacitas, gentilicio usado para los nacidos en esta localidad, comenzaron a entender, interpretar y aceptar lo que por cruce genético les llegó para siempre como acompañante de vida y marca indeleble para decenas de sus familiares o amigos cercanos. Hay algunos estudios, y creo que los más verídicos, nos dicen que esto tiene que ver por la endogamia. No sé si ustedes han leído, pero nos comparan mucho con el genotipo de un municipio que se llama Marinilla, se encuentra en Antioquia, que es en donde obviamente se cruzan las familias con familias, y esto hace obviamente que lleguen estas patologías mental por medio de la endogamia. También se habla de una mina que hay en el municipio y que es por el tema del agua, del mercurio y pues otros muchos mitos que en realidad pues aún no tienen explicación. Sin embargo, creo que lo más verídico es la endogamia. Nosotros tenemos veredas en donde todos son del mismo apellido y son varias veredas en el municipio, y en donde los primos aún se casan con los primos, y esto ocurre aún en nuestro municipio. Entonces, esto hace que la patología mental tenga tanta prevalencia. El trastorno afectivo bipolar se puede tratar y el paciente llegará a tener una vida más o menos normal. Debe, eso sí, estar monitoreado todo el tiempo. La medicación ayuda, pero es distinta para las fases de la enfermedad, que van desde la maníaca a la fase depresiva. Y la medicación no garantiza que no pueda tener recaídas. Por eso, desde la visión administrativa y profesional, hace ya varios años, los responsables del sector salud en el municipio adoptaron como propia una meta que hoy arroja resultados positivos en el tratamiento de las enfermedades de salud mental, y que se ha constituido incluso en referente de programa piloto para otras localidades. El gran punto diferenciador ha sido ver la enfermedad no como una causa de morbilidad aislada, sino verla en su conjunto, en la globalidad de lo que representa y los grupos focales que involucra, la misma sociedad y obviamente la familia. Para poder impactar el estigma teníamos que trabajar con las personas, con su comunidad, con sus familias y con sus cuidadores, no solo con el paciente, que es lo que generalmente hacemos en el tema de morbilidad o en el tema de los centros hospitalarios. Para poder atacar este estigma teníamos que enriquecer a la persona, enriquecer a sus familiares y a sus cuidadoras de qué es la enfermedad, por qué se da, cuándo me descompenso y cuándo necesito ayuda, para evitar que ese usuario no me llegue al hospital cuando ya necesite un cuarto de contención o cuando necesite una remisión a
a un segundo nivel de complejidad, a un tercer nivel de complejidad, sino que al contrario, cuando esté sintiendo esos signos o esos síntomas en el que dice necesito ayuda para no llegar al proceso de la descompensación. Es allí en donde por medio de un equipo interdisciplinar supremamente lindo que se conformó y se llama Equipo 10, en donde hace parte un psiquiatra, en donde hace parte una psicóloga, hizo parte de una trabajadora social, tenemos desarrollo social, enfermería, auxiliar de enfermería, un médico general. Involucramos todos los sectores del municipio, porque lo que queríamos hacer es que para impactar el estigma tuviéramos una relación intersectorial. Entonces es ahí donde invitamos a cultura, invitamos a música, invitamos a danza, invitamos al arte, invitamos a las artesanías a participar y a trabajar todos para acabar el estigma de que Aranzazu era el municipio más bipolar. De esta manera todos trabajamos en conjunto, todos trabajamos para estos usuarios, todos trabajamos para hacerlos enriquecedores de su enfermedad, para que se enamoraran a sí mismos de su enfermedad y se dieran cuenta de que tener una patología mental no los hace menos personas, no tienen por qué sentir vergüenza, no tienen por qué sentirse menos que otra persona, porque al igual que una enfermedad mental puede tener una diabetes, simplemente tiene un trastorno afectivo bipolar. Y los resultados en su gran mayoría positivos, y en otros con guerras perdidas, pero con batallas que dejaron todo en el campo, son evidentes. Hernando Gálvez Morales fue un líder comunitario de este municipio. Su familia afrontó valerosamente cada episodio asociado a la enfermedad mental que lo aquejaba. Sin embargo, y pese a los esfuerzos mancomunados en donde primó la atención oportuna de las redes de apoyo y la institucionalidad, la batalla se perdió. Pero quedaron grandes lecciones para una familia que hoy en día, con su relato, da fe de las nuevas condiciones en que se aborda el tratamiento de los casos de bipolaridad en la población. Mi hermanito se llamaba Hernando Gálvez Morales. Él era un ser, tenía un nivel intelectual y espiritual demasiado altísimo, pero él padecía trastorno bipolar afectivo, de los cuales llegamos al hospital porque ya le daban sus crisis. Y en el hospital ya accedimos al programa del proyecto de salud mental y le brindaron mucho apoyo. Tanto el equipo del hospital como el doctor Felipe, el doctor Raúl, la gerente, el doctor Albeiro Gómez, que cuando a lo último ya le daban las crisis, el doctor Albeiro iba hasta la casa a hablarle para que fuera al hospital. Me pareció excelente porque nos dieron un apoyo inmenso. Entre las causas del trastorno se pueden listar muchas. La bipolaridad es una enfermedad que resulta de varios factores. Por un lado, los genéticos, y se suman por otro, los ambientales. Es decir, es necesario heredar la alteración genética, pero es posible que a pesar de tenerla, la enfermedad no se desarrolle nunca. Los factores ambientales que se suelen citar como detonantes frecuentes son, por ejemplo, la pérdida de uno de los padres, el abuso físico y sexual en la infancia y los sistemas educativos represores o muy severos, o el trauma del parto en las mujeres. Pero a la hora de hablar del tratamiento, con un alto grado de efectividad se hace necesario referenciar el rol fundamental que juega la familia. Y en muchas ocasiones, esa familia lo alcanza a comprender en los momentos más complejos o particularmente cuando la situación desborda incluso la posibilidad de manejo asistencial. Todos tuvimos que ver con él. Uno ya comienza a indagar cómo actúa ante una persona con un problema del trastorno bipolar afectivo. Nosotros le preguntábamos a Mónica, al doctor Felipe, que muy queridos venían los sábados y cada 8 días, cada que venían, decía cómo iba él, hacían seguimiento. O sea, nos pareció excelente y me parece importante que sigan Aranzazu porque sabemos cuál es la problemática que hay acá con todos esos problemas de depresión y de bipolaridad. Diego Salgado ha dedicado su vida al periodismo local. Su trabajo en el canal de televisión de este municipio le ha permitido confrontar decenas de veces la realidad que se pone de manifiesto en cada caso asociado a temas de salud mental. Si bien los antecedentes ancestrales de Aranzazu ponen de manifiesto el factor genético que está en toda la zona norte de Caldas, esta se debe simplemente a que toda la zona fue poblada por la colonización antioqueña. Los colonos buscaron las tierras altas, más frías,
para evitar el paludismo y así llegaron a fundar los pueblos de Caldas, anclado en lo alto de esta dura y cerrada montaña. Siempre se ha escuchado que la alteración genética, que no es fácil de rastrear, fue heredada de los vascos y ellos a su vez de las migraciones judías en lo que conocemos como el viejo continente. Pero la cotidianidad en cada punto de Aranzazu otorga un relato adicional a estas motivaciones producto de lo ancestral. Dentro del tema de salud mental en el municipio, pues hemos tratado de difundir por nuestro canal que es comunitario todas las actividades que se hacen en bien de la salud mental. Sabemos que en la actualidad pues, la salud mental tiene una alta incidencia y prevalencia en todos los ámbitos a nivel mundial. Aranzazu no es la excepción y Aranzazu pues, ha tenido sus cantidad de casos importantes de diferentes patologías mentales a lo largo de su historia. Por consiguiente, pues tratamos de mostrar desde nuestro canal todos esos eventos y todas esas actividades que se hacen en pro de esta enfermedad. Diego ha relatado innumerables oportunidades cómo sus coterráneos se han hundido en el quieto abismo de la depresión. Y muy seguramente ha escuchado diversas teorías asociadas a la música, la religión, la endogamia, los cruces de familias provenientes de otras localidades antioqueñas, en fin, decenas y decenas de argumentos que ayudan a explicar o al menos a tener una certeza argumentativa de lo que ocurre. Sin embargo, atrás van dejando esas interpretaciones, y de la mano de un método que hasta hoy, y según las cifras, se muestra positivo en la atención a los pacientes, bajo la mirada integral, se logra respirar de cierto modo otro clima de optimismo y comprensión frente al trastorno bipolar. Hace 2-3 años más o menos se formuló un proyecto que se llama RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad, un proyecto que tuvo pues, una idea de un psiquiatra, Felipe Agudelo, al igual pues tuvo el apoyo incondicional del Hospital San Vicente de Paúl en cabeza de su gerente Mónica Jaramillo Quintero y de la administración municipal. En ese entonces pues se trazó el proyecto, se propuso a la comunidad y se creó lo más importante, una red de apoyo. Esa red de apoyo está integrada por profesionales tanto del hospital como de la alcaldía y de lo más importante, la comunidad como tal. Entonces muchas personas del común se empoderaron del proyecto y empezaron a apoyar todas las actividades que se hicieron en beneficio de esta población. Y es que en Aranzazu no se ven bajo la lupa de la tristeza. En Aranzazu la vida es un transcurrir apacible. El verde de los alrededores invita a la calma. Sus habitantes son amables y tranquilos. La sirena del pueblo suena muy puntual a las 12 del día, señalando que la mañana se despide y llega la tarde, sin antes hacer un alto en el camino para el almuerzo, con un privilegio que pocas veces se puede dar en las grandes urbes, almorzar en casa. Sin embargo, tras las puertas cerradas de todos esos pueblos y ciudades de la zona, mucha gente sufre, y sufre en silencio, porque este tipo de enfermedades solo hasta hace pocos años se comparten con el resto de la familia y los vecinos. Y ese ha sido uno de los grandes méritos de Aranzazu, reconocer y entender como colectivo ciudadano lo que viven y padecen. Los factores ambientales, como lo llama la psiquiatría en estos pueblos escarpados del norte caldense, se traducen en infancias dolorosas, en durísimas vidas de las gentes pobres, en una historia de poca escolaridad, de maltrato, de absurdas exigencias. Hay que ser fuerte, hay que ser berraco, no se puede llorar, hay que ser macho, hay que triunfar, hay que hacer plata, o de lo contrario, no se sirve para nada. Y si es mujer, pues hay que aguantar, hay que saber que para eso se vino al mundo. Es en suma la herencia de la cultura paisa.
Pero algo ha cambiado, se ha evolucionado, y de la mano de las nuevas generaciones, el poder impactar de otra manera los procesos ya da frutos alentadores. La enfermedad ya no se enmascara. Producto por los antecedentes, aún tenemos cifras altas de problemas de salud mental, entre esos obviamente el trastorno afectivo bipolar, pero al menos ya tenemos cifras. Cuando nosotros iniciamos con el proceso nos dábamos cuenta que no teníamos unas cifras verídicas que darle al departamento ni a Colombia, porque aún era muy subdiagnosticado. Entonces, cuando íbamos y buscábamos las primeras causas de hospitalización, las primeras causas de consulta externa, nos dábamos cuenta que el trastorno afectivo bipolar no aparecía ni en las 10 primeras causas, porque siempre se enmascaraba bajo otra patología. Entonces, el paciente que tiene hipertensión, pero también tiene un trastorno afectivo bipolar, y quedaba como un diagnóstico relacionado, más no como un diagnóstico principal. Y esto hacía pues que las estadísticas no fueran tan verídicas y no pudiéramos validar o mirar la magnitud de la situación. Frente a este proceso que hemos realizado, ya aparecemos en las primeras 10 causas. Para el 2017 iniciamos apareciendo como la novena causa de morbilidad en consulta externa, y a la vigencia 2020 ya vamos en la quinta causa de morbilidad de consulta externa. Esto también es porque se ha hecho un proceso con el talento humano de la institución en el empoderamiento de la enfermedad y en darse cuenta que no se puede subdiagnosticar ni enmascarar los trastornos mentales, y al contrario, debemos darle relevancia a esta patología y tratar oportunamente. Asimismo, para la vigencia de 2017 teníamos suicidios. En el 2018 tuvimos lastimosamente 2 suicidios, en el 2019 tuvimos 5 suicidios consumados, y para la vigencia que vamos del 2020 llevamos 0 suicidios. Esto también se debe al trabajo y al seguimiento estricto que se hace a las personas, porque no quiere decir que los usuarios no se nos estén descompensando. Claro que sí, tenemos patologías que se nos están descompensando, estamos requiriendo mandar a los usuarios a un mayor nivel de complejidad, pero el seguimiento que estamos haciendo es más estrecho y nos permite actuar de manera oportuna. Cae la tarde en Aranzazu. Así como el sol acompañó una jornada y el viento fresco matizó cada paso de sus habitantes, la experiencia de quienes hoy le apuestan a una renovada mirada sobre la salud mental se hace más nítida. Están dando la milla adicional, y la comunidad les ha correspondido. Hoy, muchas más familias en esta población pueden tener un poco de sombra fresca en medio del implacable sol de la melancolía. Hoy, decenas de familias entienden, reconocen, asimilan y comparten experiencias exitosas frente al tratamiento del trastorno bipolar. Y eso también representa progreso, también es desarrollo. Ese también es un indicador de calidad de vida en un municipio que año tras año le resta figuración al estigma de ser el pueblo bipolar de Colombia.